El cierre de vías anunciado para hoy en el sector de Lentaj, en rechazo a la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito, que ya no exige como requisito para la matriculación vehicular el comprobante de pago de la tasa solidaria en las agencias de matriculación de Gualaceo y Girón, se cumplió pasadas las 9:30. La Cámara Provincial de la SUAY, en sesión del viernes 6 de marzo, resolvió esa medida. En el kilómetro 16 de la vía Girón Pasaje, se planificó la concentración de gente de las parroquias La Asunción, perteneciente a Girón, Shagli, Cañaribamba, pertenecientes al Cantón Santa Isabel, y San Rafael de Charu, del Cantón Pucará. Según los dirigentes, los recursos permiten mantener la vialidad rural y aducen que los montos en este año iban a ser mayores. Personas que llegaban en buses y se dirigían a Lentaj fueron impedidos de avanzar al sitio de concentración. Intentamos obtener información de la jefatura política, pero el ingeniero Edgar Aguirre manifestó no tener autorización de la gobernación para dar declaraciones a la prensa. La medida incomodó a muchos conductores, pero los manifestantes flexibilizaron la protesta.